Okay, good afternoon, everyone. Here we go. Hello, hello, class. Vamos a ir ya conectándonos. Ya puede ver algunos con su cámara encendida. Veo a varios que ya se unieron también antes de la hora de inicio, que es a las 2 en punto. Gracias por la puntualidad, por estar pendiente de su English class. All right. ¿Qué tal clase? ¿Cómo vamos? How you doing? How are you today? You're good? I'm good. You're good. All right. Excellent. Yes. And you, teacher? I'm doing pretty good. Thank you for asking. Okay, that's good. Yes. So, you know, I was checking WhatsApp. Yeah. Vamos a revisar esto. Just give me a moment. Les decía, revisaba WhatsApp. Sí, veo que no estamos al día con plataforma. Recuerden, chicos. Vamos a apagar aquí un ratito para darle indicación. Deshabilitamos un ratito los micrófonos. Vaya, hoy sí. Les comentaba, algunos no estamos siguiendo el compromiso adquirido, ¿verdad? Al inicio creo que se tuvo una sesión informativa en donde se les explicaba, ¿verdad? Que la beca se sigue pues dando a aquellas personas que están comprometidas con el curso, tanto en la asistencia de nuestras clases y en el desarrollo de ejercicios de plataforma. En la clase número uno y tanto en esa sesión informativa, se nos daban a conocer las fechas, fechas que necesitamos cumplir para que nosotros podamos ser partícipes del siguiente módulo. Recuerden que este es un curso intensivo y ya el próximo miércoles estaríamos finalizando. Pero si usted no cumple con los requerimientos, que es el desarrollo de ejercicios en plataforma, pues lastimosamente ya no podríamos avanzar. En el caso individual de cada persona, ¿verdad? También hay algunos que sí están al día. Los felicito que han completado sección 1 y 2 en las fechas correspondientes. Revisaba la notificación que para este día a las 5 se tomará nuevamente la toma de notas que se revisa en la plataforma, ¿verdad? La mayoría de los ejercicios se desarrolló en clase. Lo hicimos ayer, lo hicimos juntos, le dijimos de que si surgía algún inconveniente, alguna respuesta no me la aceptaba plataforma, podía consultarnos. Vi que en el chat de WhatsApp también hubo una interacción después de clase, compañeros preguntando, ¿cómo es esta? No me sale, no me acepta en la plataforma. Hagamos eso, apoyémonos, tenemos varias opciones para que podamos seguir con el desarrollo tal cual se tiene planificado de este curso, ¿sí? Entonces, ahí haciendo el recordatorio del compromiso que se adquirió al inicio del módulo para que podamos continuar, ¿verdad? Con el siguiente módulo, principiante 2. Yo creería que es muy buena opción en la que les han dado porque vamos avanzando muy rápido. Se va moviendo de módulo en cuestión de una semana cuando normalmente es un módulo un mes. Okay, entonces tomemos ventaja también de esa de ese beneficio. Quedamos más rápido, se va cubriendo el mismo contenido, pero van a ir avanzando más rápido, ¿verdad? Moviéndose de nivel más rápido. Así que tomemos, chicos, esa ventaja, ese compromiso que se adquirió al inicio de la sesión número uno, lo hicimos el recordatorio. Ya posteriormente vamos a estar revisando nuevamente cómo están en la plataforma. Puede desarrollarlos ahorita durante la sesión. Si surge alguna duda, hágalo. Aquí vamos a estar apoyándole mientras estamos en el desarrollo también de los siguientes temas. ¿Ok? Ya veo a 14 estudiantes conectados. Vamos a estar chequeando la attendance list en un momento para que usted pueda igual concentrarse en los temas que tenemos ahora. This is going to be class number 3. Tomamos dos temas para este día. Vamos a estar
Revisando section number 3. Ya vamos por la sección 3. Vamos a revisar el contenido que tenemos, ¿ok? Here we go. Before we take the attendance list, I'm going to show you the platform. Para que quede aquí la constancia también, que les hicimos el recordatorio al inicio de la clase, lo llevo a la plataforma. How many exercises? ¿Cuántos debo de completar en la sección 3? Revisemos. ¿Quién me ayuda a leer la información? Look. ¿Serían tres? Tres preguntas. Ajá, o tres grupos de preguntas, tres ejercicios. Eso es con la sección 3, pero recuerden que luego de haber visto los temas de la sección 1, 2 y 3, hacemos un repaso. El midterm exam es hecho o se consta de ejercicios que ya desarrollé anteriormente. Es el repaso de la sección 1, 2 y 3. Puede ser que identifique ejercicios similares de la sección 1 o que hayan tomado ejercicios de la sección 2 o de la sección 3 para que usted pueda practicar nuevamente lo aprendido. ¿Okay? Entonces ahí está la motivación. Hagámoslo, tome ventaja del recurso de la clase, de el apoyo que le estamos brindando también en WhatsApp. Ok, class, revisemos quién está en la clase ya. Here we go, this is going to be our third class. Gracias por la puntualidad también. Alicia Beatriz Díaz Vivas. Present. All right, Alicia, Dax Ulises Adrián Cuellar. Daisy Marisela Mejía. Diana Natalie Aguilar Herrera. Present. Excelente. Douglas Samuel Chirino Martínez. Present. All right, Douglas. Elmer Antonio. Trinidad Alas. Iris del Carmen Magaña Here, present. Magaña. Ok, excelente. Jacqueline Leticia García de Alvarado. Present. Ok, Jacqueline José Alexander Urbina García. Josué Bernardo Mengíbar Díaz. Present. Excelente, Juan Francisco Vanegas Barahona. Present. Okay, perfect. María Julia Gómez. Present. Okay, María Magdalena Carranza Rosales. Mario Jonathan Acosta Díaz. Present. Okay, Mario. Mayra Elizabeth Martínez Romero. Present. Excelente. Ortila del Carmen Amaya Meléndez. Present. Excelente. Pablo Josué López Valle. Reina Margarita Álvarez Varillas. Roxana Janet Solórzano Dutila. Rubilia Patricia Argueta. Silvia Noemí Chical de Palacios. Present. Ok, Silvia. Tomás Maeda Sánchez. Mario Edgardo Alfaro Elías. Manuel de Jesús Granados Valencia. Wendy Guadalupe Cepeda Cerón. Present. Ok, Wendy. Sergio Ricardo Alfaro Elías. And Rosa Idalia Juárez de Contreras. Muy bien, ahí estamos con la primer toma de asistencia. Vamos a verificar nuevamente en la segunda hora, ¿sí? Para aquellos compañeros que van uniéndose, que vamos a estar
revisando la asistencia. Les hacemos aquí el recordatorio dos veces por clase para que podamos pues tomar esa nota mínima, que no es nota en sí, el porcentaje mínimo del 80% de asistencia. All right. ¿Quién recuerda? Ayer practicábamos dos temas. ¿Sí? Sí. What? This and this. Singular y plural. ¿Se acuerda? Singular y plural. ¿Y qué significa esa pregunta? What's this? What are these? What's the meaning of the question? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En plural. What are these? What is that in Spanish? ¿Qué son estos? ¿Verdad? ¿Qué son estos? Ok, tomemos nota entonces del tema. Tema número 5. Vamos a cubrir temas 5 y 6. Ya hemos visto diferentes ejemplos de preguntas, respuestas afirmativas, negativas. But in this case, vamos a la sección 3. Section number 3. ¿Cómo se llama la sección 3? ¿Quién me dijo? Where are you from? Where are you from? ¿Cómo damos respuesta a esta pregunta? Where are you from? ¿Dónde vives? ¿Será es dónde vives? Not really. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Haciendo referencia a qué. ¿De dónde eres? A un país. A un país, ¿verdad? Where are you from? Where are you from? Vamos entonces a estar revisando este tema. Statement. Cuando ustedes leen esa palabra, statement, ¿se les ocurre algo, alguna traducción? ¿Qué será un statement? What is an statement? Empecemos desde ahí. Negative statement. ¿Qué se me ocurre cuando digo negative statement? What's that? Negative statement. Ajá. Si no, pues vamos a dar el ejemplo, no se preocupe, eso es lo que vamos a hacer, ideas. Siempre preguntamos, porque puede ser que alguien ya conozca este término, ya lo haya usado anteriormente. An statement, it's a sentence, es una oración. Entonces podemos decir que en inglés tenemos tres tipos de oraciones. ¿Cuáles son aquellas? Affirmative. Statements. ¿Qué otro tenemos, clase? Ayúdenme. Negative or negative. Statements and the last one. Affirmative, oraciones afirmativas, oraciones negativas, negative statements. Y también tengo, look. Interrogative statements. Entonces, un statement es una oración. Cada vez que ustedes vean esta palabra, statement, es una oración. ¿Sí? Tenemos tres tipos de statements: affirmative, negative, interrogative. But in this class, we are going to have examples about the usage of negative. Vamos a ver ejemplos de negaciones. Pero si tengo oraciones negativas, es porque ya hice una pregunta. Miren la pregunta que vamos, o el tipo de preguntas que vamos a revisar. Yes, no. No. Questions with the verb to be. With be. Yes, no. Questions with be. Okay. Entonces ahí está el tema de ahora. El primer tema, negative statements and yes, no questions with the verb be. Vámonos entonces a la... Hola, una pregunta. Dígame. Disculpe. Juan.
con respecto a las sesiones, la 1 y la 2, siempre, ahora estaba resolviendo yo la 1 y me salía parte de la 2, y al pasar la 2, iba llegando también lo que ya la parte 3, siempre tenemos que esperar cada clase para meternos ya en esa otra sesión. No, no hay problema. Ustedes pueden complementar incluso de una sola vez todos los ejercicios de la sección 1 a la 5, del midterm exam y del final exam. No les damos, pues, ese... Sí hay fechas que cumplir, ¿verdad? Pero si usted quiere avanzar durante toda una tarde, tal vez que le quede libre, hágalo. No le damos, en este caso, la... Bueno, le damos, mejor dicho, la opción de que pueda avanzar a su... Gracias. Sí, ya sabe. Sí, muchas veces, si se fijan, explicamos los temas y sería bueno que después de la sesión se complementen los ejercicios de plataforma, porque acabamos de ver el tema, ejemplos similares, y entonces me siento seguro, segura de complementar ejercicios en plataforma, pero si ya dominamos ese contenido, hágalos, no hay ningún problema que usted avance. Ok, here we go, look what we have here. Voy a presentar entonces. Hay una conversación en la plataforma, another conversation. Look, what can you see here? ¿Qué tipo de reunión es esta? Welcome, new students. Bienvenidos, nuevos estudiantes. ¿De qué será esta party? Because it's a party. Es una fiesta. It's a party. It's a party for... New students. ¿En dónde se está llevando a cabo esta party? Is this at the park, at the hospital? Or where? En escuela, school. Okay. At the school, in the classroom. En el salón de clase, ¿verdad? And I have a conversation between Tim and Jessica. Revisemos qué están hablando, Tim and Jessica. We are going to listen and then we practice. Esta conversación la encuentran en la plataforma. Entonces lo llevo a la plataforma para que podamos escuchar. Ok. Here we go. Let's go to the platform. Ahí ustedes van a identificar dónde es que se encuentra. ¿Verdad? Está en la sección 3. Section number 3. Vamos aquí. Verás. Primeros ejercicios de la sección 3. Let's listen. Okay, it's loading. It's here. Listen. In this class, you will listen to a conversation titled "Are You from Seoul?" This conversation illustrates yes no questions and WH questions, which we will learn in future. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Escuchar una conversación titulada "¿Eres tú de Seúl?" ¿En dónde se encuentra Seúl, por cierto, clase? Seoul, Seúl. Corea. Ok, Corea. Esta conversación nos ilustra las preguntas con respuestas sí y no, y las preguntas interrogativas, las cuales aprenderemos en futuras lecciones. Are you from Seoul? Listen to the conversation. Here we go. Vamos allá. Listos. In this class, you'll listen to a conversation titled "Are You from Seoul?" This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Okay, let's find out once again.
Hi, everyone. Listen to the conversation. You'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice. Okay. Team N. ¿Quién más tiene la conversación? Team N. Yes, no, and WH questions are used. Oh, my mother is Korean. Team and Jessica having a conversation. Remember, they are new students. ¿Qué primer pregunta hace Jess? Well, Team, are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? ¿Qué nos dice Jessica? Is Jessica from California? Yes or no? Are you from California, Jessica? ¿Qué piensan? Sí, no está diciendo sí o no, pero vean la respuesta. Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Is Jessica from California? Yes or no? No. Look, she's saying but. Pero we are, Jessica and her family are from Korea. Take a look at this word, originally. Originally. ¿Qué significa entonces esto? Originally. Originalmente ella es de Corea. Ajá, o también se puede adaptar como originario, originaria. ¿Qué nació? ¿En qué país? How about you, class? Are you from Korea originally? Or not? No. What can you say then? What is the correct information about you? Información correcta de usted. The correct information about you. You are from El Salvador. El Salvador. Originally. 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 Are you from Guatemala? No, I am from El Salvador. Originally. Are you from United States? No, I'm from El Salvador. Originally. ¿Sí? Se usa este contexto cuando estamos rodeados de gente, ¿verdad? De diferentes países, lugares, para decir de dónde soy. Originalmente de El Salvador. I was born in El Salvador. Nací en El Salvador. I am from El Salvador originally. Jessica is not from California in United States. She is from Korea. Team. Revisen la información de Team. Oh. My mother is Korean from Seoul. Mi mamá es de Corea. Ah, encontraron información. La mamá de él sí es de Corea. Es de Corea. ¿De qué parte de Corea? From Seoul. Ah, listen to the correct pronunciation. En español sería Seoul, but in English, Seoul. 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 My mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? Jessica, are you from Seoul? No, dice Jessica. No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. Será otra región, ¿verdad? Otro lugar de Corea. She is not from Seoul. She is from Daejeon. Y le hace otra pregunta. So, is your first language Korean? Is your first language Korean? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Vamos a volver a esta conversación más adelante para que vean ejemplos de del tema gramatical. In this opportunity, let me take you here. Vámonos a ir aquí a la presentación. And as you may see, I have a group of questions. All of these are
negative statements, examples of negative statements. Este primer grupo son ejemplos de negaciones. And how do we make a negative statement? ¿Cómo hago una pregunta? Bueno, una oración negativa. Negative statement. I have a subject. Necesito un sujeto. Déjenme escribir, tal vez identificamos. Primer ejemplo, I am not from Rio. Rio, esto es en Brasil. I sería el que, chicos, el sujeto. ¿Seguido de qué? No, no. ¿Cómo se llama este verbo que tenemos acá? Am. To be. Muy bien. El adjetivo. Del verbo to be. Más. ¿Qué será esto? Negativo. Ajá, una expresión negativo. De negación. Sería el not. ¿Qué le sigue? From Rio, ¿qué será todo esto? Complemento. Muy bien, el complemento. No todas las oraciones tienen. O no es necesario agregar un complemento. Subject, verb to be, not, and complement. Ok, I am not. Pero también vamos a estar practicando la short form, forma corta de oraciones negativas. Cuando uno, el sujeto más un verbo. Take a look at the examples that we have here. I'm not from Rio. You are, forma corta clase. You're not late. You're not late. No estás tarde. Late. ¿Será que llegué tarde? You're not late. You're okay. Estás a tiempo. All time. She's not from Japan. ¿Qué pasa con ella? Is she from Japan or not? No. She's not from Japan. He's not from Chile. Is he from Chile? No. He's not from Chile. It's not English. Is your first language English? ¿Será su primer idioma inglés? No, it's not English. We're not from China. Are you from China, class? No. ¿Es esta clase de China? No, we're not from China. We're from El Salvador. You're not early. Temprano. You're not early. Tú no estás a tiempo temprano. They're not in India. Are they in India? No. They are not in India. Negaciones. ¿De dónde provienen todos estos? De una pregunta. Ya luego vamos a redactar las preguntas que se adaptan a esta respuesta. Now, let's move on. Vean acá entonces el grupo de preguntas que tengo. Yes, no questions with the verb to be. Llevo a mi pizarra. Si se fijan, vamos a hacer una cosita. Abrir otra pizarra. En cualquier tipo de tiempo, presente, pasado, futuro, presente continuo, cualquier estructura. Aquí está. Ustedes van a encontrar. Ahí está. ¿Pueden ver mi pizarra? Solo me confirman. ¿Sí? ¿Ya? Ya, ahora, está cargando. Está cargando. Me avisan cuando se vea. Ya, perfecto. Vaya, ahí está, ahí veo. Ya vamos a interactuar con la pizarra, no se preocupen. Ok, just give me...
Vale, les decía que en presente, pasado, futuro, cualquiera de nuestros tiempos, nosotros vamos a tener dos tipos de negative statements. Dos tipos de preguntas. ¿Sí? Oh, se nos cerró aquí. Otra vez la abro. Don't worry. Quiero ver, está cargando, ¿y sí ya la ven? Ahí está ya, creo que ya la podemos visualizar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vaya, oraciones negativas. Si se fijan, tenemos oraciones negativas. Oraciones interrogativas y oraciones afirmativas, ¿ok? Les explico esto antes si quieren. Cuando tenemos preguntas, interrogative statements, yo puedo crear, puedo encontrar dos tipos de oraciones interrogativas. Aquellas que yo puedo responder con un yes en no. No. Y aquellas que no puedo responderlas con un yes en no, sino que necesito información. Por eso se llaman information questions. Ya vamos a ver ejemplos de ambas. Entonces vamos a encontrar las yes, no questions y las information questions, que también se llaman WH. Esto es lo mismo. Esto es igual, ¿ok? Pongamos ahí un the same. Interrogative statements. Hay dos tipos de preguntas en inglés. Yes, no questions and WH questions. ¿Cómo voy a distinguir entonces las yes, no questions? Porque todas estas van a llevar el verb to be. Si inicia con el verbo to be, ¿cuál era el verbo to be, clase? Am, is, and are, es porque se puede responder con yes and no. ¿Y cómo voy a distinguir entonces las information questions? ¿Cómo las voy a distinguir? Porque todas estas van a iniciar con palabras redactadas con W, H. ¿Y cuáles son esas palabras? Where. ¿Qué otra palabra conoce? What. What. Who. Who. Why. ¿Qué otra conoce? Why. Where are you from? What's your name? Who's that? Why are you so sad? Where. How es otra de nuestro grupo. Venga. ¿Qué otra han escuchado, han leído? Where, what, who, why, how. Which. Me encanta esa, which. Vale, si se acuerdan de otra, la ponemos por ahí. That's the difference. Entonces recuerden, cada vez que yo vea preguntas que inicien con el verb to be, ¿qué va a pasar? Porque se pueden responder con yes y no. Pero si yo veo preguntas que inician con estas palabritas que se llaman WH words, no las puedo responder con yes y no. Necesito información de la persona para responderla. Vámonos al ejemplo. Ya vamos a volver a presentar esa pizarra. Look, are you from Sao Paulo? Are you from Sao Paulo? Am I early? Is she from the U.S.? Is he from Mexico? Is it French? Are you from South Korea?
Are we late? Are they in Egypt? Ah, ¿con qué inician todas estas preguntas, clase? Are, con con verbo to be. Ahí está. ¿Y qué les dije? Inician con el verbo to be. ¿Qué pasa con ellos? Yes or no. Perfect. Yes or no. Sí se pueden responder con yes and no. ¿Eres tú de Sao Paulo? Ah, claro, sí o no. ¿Y cómo responde entonces? Sería, iniciamos con yes. I am. Vean esta secuencia. Are you from Sao Paulo? ¿Qué responde la persona? Yes, I am. Sí, soy. Are you from Sao Paulo? No. No, I know. No, I am not. Siguiente. Am I early? Am I early? Yes. Estoy a tiempo, estoy temprano en mi trabajo. Yes, you are. Yes. Alguien me responde, sí, sí, estás a tiempo. Yes, yes you yes. are. Pero yeah. llegué tarde. No. I do not. Is she from the US? ¿Será que es de los Estados Unidos? Yes. Yes, she is. Yes, she is. Or we can say no. No, she's not. Ella no es de Estados Unidos. Is he from Mexico? Yes. Yes. Or we can say no, he's not. ¿Será su primer idioma francés? Is it French? Yes, it is. No, teacher. No, it's not. No, are you from South Korea? ¿Son ustedes de South Korea? Yes. Yes, we are. Respondemos. No, we are not. We are not. Are we late? Are we late? Llegamos tarde. Nos responden, yes. Yes. Yes, you are. Sí, llegaron tarde. No, you're not. You're on time. Well, are they in Egypt? ¿Será que están en Egipto? Yes, they are. Sí, allá, por allá andan, sí están. No, they are not, no. No, they are not. En El Salvador todavía. No, they are not. Entonces, una pregunta me lleva a dos opciones de respuesta. Affirmative, negative. No hay otra opción de respuesta. O es afirmativa o negativa. ¿Por qué? Porque es la intención de la pregunta. Saber si sí o no. Okay. Yes, no questions. Por eso se llaman yes, no questions. Porque esa es la intención de las preguntas. Conocer una respuesta afirmativa o negativa. That's it. If you see, si ven por acá, ¿cuál es la forma corta que estamos ocupando aquí? Estamos uniendo el qué, el sujeto, el pronombre aquí personal, más el verbo to be. To be. ¿Sí? Look, la forma completa sería I am not. ¿Cómo se convierte a forma corta? I am not. Perfecto. Revisemos con you are. Forma completa, clase. You are not. ¿Será que la podemos hacer más corta? Sí. Sí, ¿cómo sería? Más el verbo not. To be, your, y luego you're dejamos not. Not. You're not. ¿Será que existe una tercera forma? What do you think? Or what do you know about this? ¿Quién sabe si hay una tercera forma o no? Yes, it is. Claro que hay. Se las muestro. Dejamos el sujeto. Verbo to be. Lo unimos, miren, con el not. Así. You aren't. Ajá, dejo el sujeto solito. Pero
verbo to be, lo uno con la siguiente palabra, que es la negación, el not. You aren't. Okay. You are. Ayúdeme entonces a crear el siguiente. El siguiente sería con el sujeto she. Forma completa sería clase. She is not. O sea que yo puedo responder de forma completa o usando contracciones. Formas cortas. Ok, what is the short form? Combinemos entonces el sujeto y el verbo to be. Go class. Sería she is now. Not. O podría decir she is not. O lo que en forma corta. Isn't. He, forma completa. He is. Is not. It's not. Hagámosla más cortita. He. No. Ahora dejemos el sujeto solo y agreguemos la negación. It is not. Ocupemos el it. It is not. Forma completa. It is not. Y ahora pongamos la forma negativa, pero más corta. It is not. ¿Qué le sigue? Vamos, redactemos la otra forma. Vamos, ¿quién logró captar la idea? Yes. It. Okay. Isn't. Dejamos el it solito y ahora sí le podemos agregar la negación, pero uniendo el verbo to be. Vamos a ver, ¿dónde estaba? Just give me a moment. Ok, sí, ya puedo escribir. Sería it isn't. We are not. Forma completa. Hagámoslo más cortito. We are not. Más cortita, pero dejemos al sujeto solo. We aren't. Vemos al sujeto they. They are not. ¿Qué más? Hagámoslo más cortito. They are not. Buena pronunciación. Oh, dejemos el sujeto solo. They aren't. No. Bueno, ¿qué podemos concluir? Con el primer sujeto, I, solo vamos a tener una forma. O complemento la oración de forma... O respondo la pregunta con forma completa o un poquito de corta. Con los demás sujetos, ahí sí. Podemos tener tres opciones de respuesta. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. En la práctica, ahí es que se va entendiendo a cabalidad cómo es que funcionan respuestas cortas o completas. ¿Cuáles son las más usadas en inglés? Las cortas. Perform. Es muy común, muy natural responder e escribir incluso con formas cortas. Así que practiquemos las short forms. I'm not, you're not, she's not. You are, is, it's not. That's it. It's not, we're not. Entonces, teacher, si yo tengo dos opciones de respuestas cortas, ¿cuál de las dos ocupo? It's up to you. Usted decide cuál usar. No está incorrecto si usamos you aren't o si yo ocupo you're not.
Ambas formas están correctas, pero es bueno que sepamos la redacción de tres formas diferentes, ¿ok? Before we continue, I'm going to send this one to WhatsApp. Se las envío a WhatsApp antes que se borre nuestra imagen. Y les va a llegar a WhatsApp, solo me indican si les cayó completa la imagen. Estamos ahí, cuidado con los micrófonos, chicos. Pendiente del micrófono para que no escuche pues, el background. Ya le damos a la compañera. Ahora sí, ya presentamos eso. Vámonos a la práctica. Ya vimos un poquito de ejemplos de negaciones o cómo funciona la estructura. Ahorita vamos a irnos con un ejercicio. Let's make negative statements. Hagamos oraciones negativas. ¿Cómo redacto 5 oraciones negativas? Porque la 1 ya la tengo. I have number 1. What do you need to do? Buscar primero el sujeto. ¿Se acuerdan de la fórmula que vimos? Sujeto. Verbo to be. ¿Qué pasó? Not in complement. Ok, les voy a dar 2 minutitos ahí individualmente. No me las digan todavía, escríbalas. Write the information. Quiero que ordene estas 5 que nos quedan para crear negative statements. Hagan 5 oraciones negativas usando estas palabras. No se repite ninguna, no sobra ninguna. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Buscar el sujeto, verbo to be. ¿Qué más? Buscar el complemento. Y así. Vamos, clase. 2 minutos, redactamos y luego los escucho. You can do it. Negative statements. Okay. Mientras usted responde aquí las el ejercicio, vamos a revisar. Veo ahí que están en WhatsApp algunos chicos. Alex, me cuesta llenar las tareas, ok. Sí, no le carga. If you're done, you can say, I'm ready. Tómense su tiempo, clase. Cuando ya finalice, me dice, I finished. Terminé, teacher. Did you finish? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Quieren que les ponga la fórmula otra vez? No. Muy bien. Vamos a ver. No se preocupen. Practicando es como vamos aprendiendo. Acuérdense, necesito un sujeto, un subject. El sujeto no siempre es un pronombre, puede ser una palabra. Buenos Aires, my mother, son sujetos. Y el verbo to be. Como es una negación, le sigue el not. Y el complement.
That's it. Siga esta estructura y no le va a costar redactar. Subject, verb to be, not in complement. Recreo. Recreo, dicen, no. No, creo que es el refrigerio. ¿Quién nos va a comprar ahí? Subject, verb to be, plus not, plus complement. We have similar examples in the platform. Go, 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 class. You can do it. Usted puede hacerlo. I know you can do it. Okay. Did you finish? No. Only two, no more. Okay. Vamos a revisar las que tengan ahorita. Don't worry. Let's make negative statements. Hagamos oraciones negativas. Negative statements. Let me help you. Les ayudo ahorita. Okay. Wait, vamos a cambiar el tamaño. Aquí está. Vale, busquen el sujeto. En la número dos, ¿quién es el sujeto? I have four words. Tengo cuatro palabras. Buenos Aires, not, from, and where. Where. Ah, okay, in this case, we have a pronoun. El pronombre es el sujeto. We are, en la forma corta. ¿Qué le sigue después del sujeto? Not. El not, porque ya está el verbo to be por ahí. We're not. What's the complement? From Buenos Aires. Buenos Aires. We are not from Buenos Aires. We are not from Buenos Aires. Number three, can you look for the subject? What's the subject in number three? ¿Será are el sujeto o ese es el verbo to be? To be. Pero el inicio, el sujeto, subject, please. In my class. You and Ashley. Okay, you and Ashley, perfect. This is the subject. You. Verbo to be, you and Ashley. Verb to be. Not are in my class. You and Ashley sería el sujeto. ¿Qué le sigue? Verbo to be, are. Verbo to be, ajá, hoy sí, el are, eso me faltaba. You and Ashley are not. What's the complement? In my class. In my class, perfect. In my class. Number four. Do the same, please. Look for the subject. ¿Dónde está el sujeto? In number four. Korean, okay. Let's try with Korean. Coreano. What happened with Korean? Is the verb to be, then we need not. What's the complement? My first languages. Korean is not my first language. Okay, perfect. Vamos muy bien. Number five. Can you look for the subject in number five? My mother, yes. This is the subject, my mother. It's no. It's verb to be ending not. No. Complement. From Italy. From Italy. Italy.
My mother is not from Italy. What do you think about number six? What is the subject? They. Okay, let's try with they. There to be. Are. No. You are not my parents. They are not my parents. Ellos no son mis papás. They are not my parents. Perfect. They are not my parents. Yes? ¿Cómo entonces hago una oración afirmativa? Ya tengo negaciones. ¿Cómo la convierto en afirmativa? ¿Qué necesito quitar? Miren, el not. Si yo quiero cambiar toda esta oración negativa y la quiero pasar a afirmativo, solo quito el not. Lo mismo también si yo tengo una oración afirmativa y la quiero convertir en negativo, I need to add not. No. We are not from Buenos Aires. You and Ashley are not in my class. Korean is not my first language. My mother is not from Italy. They are not my parents. Ellos no son mis papás. Revisemos. Subject, verb to be, not in complement. A ver si es cierto que redactamos bien. Subject. ¿Qué sería esto? Verb to be. Verb to be. Not. Complement. Perfecto. Está muy bien. Siguiente. Subject. Subject. No. Aquí está el verb to be. Not. Not. Complement. Hicieron muy bien. Subject. Subject. Verb to be. Verb to be. Not. Complement. Let's find out with number four. Subject. Subject. Verb to be. To be. Not. Not. Complement. Complement. Sí, está bien. Subject. Verb to be. Verb to be. No. Not. Not. In complement. Perfecta. Revisamos la última. Subject. Subject. Verb to be. Verb to be. Not. Complement. Ok. Escriba esta fórmula en su cuaderno y le pone a la par negative statement. Ya sabe cómo redactar una oración negativa siguiendo esta fórmula. Subject, verb to be, not, complement. Yes? Questions about this. Preguntas de este ejercicio. Questions about negative statements. Teacher, ¿lo va a compartir? Sí, ahorita se los comparto. Thank you, teacher. Para los que han tenido problemas de conexión, ahí les voy mandando también a WhatsApp para que vayan llevando la secuencia. Thank you. Ok, all right. Ya, este es el primer tema. Ahorita presentamos la primera parte de la clase. Negative statements. Vimos un poquito de preguntas. Yes, no questions. What are we going to do? If you see in the platform, you are going to find an exercise. That is very similar to this one. Quiero que lo completemos juntos para que ya les quede resuelto y que puedan estar seguros de que sí, salió bien. What are you going to do? If you see, we are going to complete conversations. ¿Cómo completo estas conversaciones? Tengo la conversación número uno acá. Conversation number one. Conversation number two. Creo que son tres, ¿verdad? Es correcto. Conversation number three. And that's it. Se puede ver largo, pero saben que no es difícil de responder. Si usted sigue lo que acabamos de ver, you are going to do it.
Empieza aquí. Hiroshi, are you and Michael from Japan? ¿Qué responde Hiroshi y Michael? ¿Qué responden ellos? Are you from Japan? ¿Son ustedes de Japón? Yes, we are. Yes. Yes, we are. Escribimos are. Are from. Yes, we are, porque es una respuesta corta. Entonces, yes, we are. Yes, we are. Y le sigue preguntando, oh, you from Tokyo? ¿Eres de Tokio? Y aquí me hace falta el verbo to be. Acuérdense que es una pregunta. Y la pregunta necesita iniciar con el verbo to be. Are you, am you, or is you? Are you from? Muy bien. Are you from Tokyo? Ah, y como es una pregunta que inicia con el verbo to be, miren. Se responde con yes or no. No, please. No. Ahí veo que alguien le da interferencia. Vaya. No, we. No, we are not. Ok, perfecto. ¿Y si ellos no son de Tokio? Entonces, ¿de dónde son? I'm from Tokyo. From Kyoto. Pero ¿quién da la respuesta? Ellos siguen respondiendo. Ellos. Mm-hmm. Dicen ellos, nosotros somos. We are from Kyoto. Revisemos si la conversación 1 nos salió bien. Aquí va. Miren, conversación 1, tomen nota. Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we're not. We are from Kyoto. Take notes. Kyoto. Vámonos a la conversación 2. Aquí es Laura. Estamos hablando de Laura. Laura from the U.S. Es una pregunta que necesito al inicio. El verb. Verbo to be. ¿Cómo sé que necesito el verbo to be? Porque la respuesta es no. Es un no. No, she's from the UK. Revisemos. ¿Será que le están preguntando a Laura o están consultando sobre Laura? Preguntando. Sobre ella, ¿verdad? ¿Es Laura de Estados Unidos? Is Laura, are Laura, am Laura. What is the correct form? Is. Acuérdense que el verbo to be, ¿cómo se desglosa? I. It's. I am, perdón. I am. You, me, and they are. He, she, it. Vale, si manejan esto, va a ser muy fácil hacer preguntas y oraciones. ¿Qué seguimos haciendo? Look, tenemos acá no. No. She's not. No, ella no es. A mí me parece, si se fijan acá abajito la respuesta, porque ya complementé eso anteriormente, solo que lo borré para dejarlo en blanco para ustedes. No, she's not. She's from the UK. Y siguen preguntando sobre Laura. Hey, es del Reino Unido. Ah, ¿será que es de London? ¿Cómo hago la pregunta? ¿No? No. Tengo el sujeto. Is she from London? Yes, she is.
Pero sus papás son de Italia, but her parents are from Italy. Ah, inician a hacer preguntas con un sujeto diferente. Ya no pregunto sobre Laura. Me interesa saber sobre sus papás, but her parents are from Italy. Okay. ¿Y aquí sobre quién creen que vamos a preguntar? Sobre los papás, ¿verdad? ¿Cuál sujeto ocuparía para ellos? They are not from UK originally. No son originarios del Reino Unido. ¿Por qué? Because they are from Italy. Ahora siguen. Vuelven a Laura. Laura's first language Italian es el primer idioma de Laura italiano. Necesito, como es una pregunta, miren, al inicio del verbo to be. ¿Cuál ocuparía? Sí. Is Laura's first language Italian? Como es una yes, no question, aquí tengo, miren, la respuesta. No. No, it's no. No, it's not. No, it's not. Si no es italiano, entonces, ¿qué es? La pregunta. ¿Qué es? Is English. Perfect. Revisemos cómo nos fue en la conversación 2. Here we go. Ahí está, clase. Tomen nota de la conversación 2. Va desde acá. Miren, esta es un poco larguita. Vamos, escríbalas. Go, please. No me trae la pija, ¿lo pusieron? Vamos, vaya escribiendo, por favor. Parece que solo la respuesta para efectos de que... Ajá, no le tome tanto tiempo la respuesta. Otra cosita... Recuerde que hay mayúsculas iniciales, por ejemplo esta, aquí tengo otra mayúscula inicial con they are, tal cual se las estoy mostrando para que no tengamos problemas, que la plataforma no me la acepte. Yes. Y aquí termina la conversación, miren, voy a bajar con las últimas tres partes. Miren. Ahí estamos. Did you finish? ¿Listos con la conversación 3? Nos movemos. Go, please. Go, please. Conversation number 3. Se ve un poco larga, pero igual, analicémosla de la misma manera. Selena and Carlos from Mexico. Si Selena y Carlos son de México. Selena and Carlos. Si sustituimos Selena and Carlos por un pronombre, ¿cuál sería? Ellos, ¿verdad? Acá, ellos. De. Ah, entonces, ¿cuál es la forma del verbo to be para ellos? Are. Por eso es que inicio mi pregunta con are. Are Selena and Carlos from Mexico? No, ellos no son. No, they are not. Si no son de México, where are they from? They are from Brazil. They are from Brazil. ¿Eres tú de Brasil también? Look, you. Are you from Brazil? Are you from Brazil too? No. ¿Y quién responde? La persona, ¿verdad? No, I am not. I'm from Peru. No, I'm not. I'm from Peru. No, I'm not. Entonces, so,
your first language Spanish? ¿Es tu primer idioma español? Is your first language Spanish? Is. Yes. Yes, it is. Revisemos cómo nos fue. Vaya, ahí está la conversación 3 para que vaya corroborando. Are, am. And is, al final. Lo que hemos estado más que todo usando, si se fijan, es los sujetos o los pronombres más el verbo to be. To be. Ya usamos el verbo to be en afirmaciones, negaciones y preguntas. ¿Cómo sintieron este ejercicio? Tal vez un poco complicado al inicio. Yes. Sí, algunas veces. Un poquito complicado. Yo sé, por eso lo hicimos en grupo, para que nos quede ahí la respuesta. No se preocupen, esto es contenido que se va viendo en todos los módulos. Y apenas es el inicio del verbo to be, que puede ser un poco confuso. Es el dulcito. Yes, el verbo to be. Vaya, les doy tiempo para alguna pregunta, consulta, ¿sí? Sobre el primer tema de esta clase. Questions or comments. Question mark. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Oraciones. Oraciones negativas, ¿verdad? Ok, practiquemos entonces. Deme su información. Give me your personal information. Ask, are you from Peru? Are you from Peru? No. Are you from Peru? No, I am not. No, no soy, teacher. Are you from California? No, I am not. Is your first language Spanish? Yes, it is. ¿Se acuerdan de la conversación de Jessica al inicio? Vamos a revisar, ahí existen o hay varios ejemplos. Tim y Jessica. Yes. Korean. From aquí, paremos por acá. Let's stop here. Busquemos preguntas, a ver si si encontramos ejemplos de preguntas. ¿Qué preguntas ven por ahí? Are you from California, Jessica? Y lo que les decíamos, Jessica no está diciendo yes, no. Sino que da otro tipo de respuesta, pero se entiende que ella quiere decir que no. Por la expresión, pero somos de Corea. Are you from California, Jessica? No. Oh. Siguiente. No. Vamos a escuchar acá. Are you from California? Escuchen. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Ok, ahí está. Siguiente pregunta. ¿Qué otra pregunta ven? Are you from Seoul? Si eres de Seúl, ¿qué responde Jessica? No. Ah, pero ¿y por qué responde con we y no, no, I am not? Porque están preguntando, hablando sobre la familia de ella también. Perfecto, porque este you es para plural. Eres, son ustedes de Seúl, no le dicen eres tú de Seúl, son ustedes, o sea, Jessica y su familia. Y Jessica da respuesta. En nombre de todos. No, we are not from Seoul. Y la última pregunta que ven por ahí. So, is your first language is Korea? Korean. Is your first language Korean? Yes. Aquí sí ocupa la estructura correcta. Yes, it is. Yes, it aquí is. También lo ocupa. No, we are not. Solo acá, en la primera respuesta. Ocupa una expresión mucho más larga, pero se entiende que es un no. ¿Ya ven? Que sí se aplica en contextos diferentes
podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Practiquemos la conversación para que puedan practicar la estructura. Listen, escuchémosla y luego se van en grupos. Ready to listen, here we go. Are you from California, Jessica? Well, if you want, you can repeat. Repitamos ahorita para escucharlos. Go, class. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? California, Jessica. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but... Well, my family is in California now. One more time. Well, my family is in California now, but... Well, my family is in California now. Y complementa. But we're from Korea originally. But we are from Korea originally. Originally, excellent. But we're from Korea originally. But we're from Korea originally. Originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? Oh, okay. my mother is from Seoul. Are you from Seoul? Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? Are you from Seoul? My mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? Excellent. No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. No, we're not from Seoul. We're from esta palabra. Escúchenla. We're from Daejeon. Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. So is your first language Korean? Yes, it is. Así que tu primer idioma es coreano. So is your first language Korean? Yes, it is. Sí lo es. What I want you to do now. And that's it. Let me send this picture to WhatsApp. Se las envío a WhatsApp. And you... Right. 5 minutes, 5 minutos para que practique el speaking right now. Go to the breakout rooms. No sé de qué dispositivo está conectada Roxy, Roxana. O si tiene dos dispositivos tal vez conectados. No, solamente uno. Solo uno. Ajá, sí. ¿Por qué se hace eco? ¿Por qué será que se le hace eco? Oh, quizás porque me estaban pasando internet. Quizás por eso. Bueno, vamos a practicar clase. Practique con su compañero las veces que sea necesario. ¿Listos? Aquí vamos. Speaking time right now. Go and practice. Practiquen la conversación. Ahorita eso es. Repita y repita la conversación muchas veces. Go and practice. Excellent. There you go. Okay, there you go. Ok, vaya, los que se quedaron acá, vamos a practicar aquí. Okay, just give me a moment. Ah, no se preocupe, Daisy. No se preocupe. Sí. Gracias por avisarme, Daisy. Okay, gracias, Daisy, por el esfuerzo. Vaya, ¿quién se quedó acá? Silvia, Jackie, Elmer. Practiquemos.
¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Who wants to practice now? ¿Quién va a empezar? Solo Daisy es la que ahorita está de oyente. ¿Los demás? ¿Qué pasó? Go class. Ah, Silvia, tiene mala señal. All right. ¿En Mario? ¿En Maggie? Alex, Juan Francisco, practiquemos clase, idea, practique, entre más practique, mejor, mejor va a ser, más vocabulario voy a practicar, mejoro mi pronunciación, ¿sí? Practice. Vale, si no, me voy a escuchar a sus compañeros. Ok. Versa. Mira, pues, mami, ¿cómo no le pega? Va, entonces yo le voy a preguntar. Testing. Ajá. Yo voy a ser Jessica. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But where from? Korean, original. Hoy voy con la otra. My mother is Korean. From. So are you from Seoul? No, we're not from Seoul. Seoul. We're from Dijon. Uh-huh, Dijon. Six is your friend language Korean. Yes, it is. Pues yo voy a ser y usted va a ser Jessica. Okay. Are you from California, Jessica? Where my family is California now. Both were from Korean original. My mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Japan. John. Hey, John. So is your first language Korean? Yes, it is. Les ha ofrecido esta empresa 2-3 años y según que le da, después le va a solicitar la green card. Hello, okay. Did you practice? Yes. Pregunta de pronunciación, clase. O de palabras nuevas. ¿No? No. Are you sure? Bye. Yes. Ya, vamos a probar si es cierto. Vámonos entonces a la sala principal. Great job. Let's go back. Okay. Okay, it's time to go back. Probably you already practiced. Ya practicaron la conversación. Listen. Es necesario que vayamos practicando la pronunciación. Sí, chicos. No se queden callados o me distraigo fácilmente en la clase. No. Tratemos de esas 2 horas enfocarnos en la clase para que vayamos viendo el progreso. Si se fijan, todas las preguntas que hemos utilizado
Son de información personal. Claro, yo la puedo ocupar para preguntarle a alguien si eres tú de Estados Unidos. Are you from the US? Ya sé cómo se redacta y sé qué respuesta puedo esperar. Are you from El Salvador? Ya sé cómo responder. No solo me quedo con ¿qué me está diciendo? No. Todas las preguntas que vamos viendo, tome nota. Practíquelas con su información personal. Hagamos una práctica, a ver qué tal nos va. Let me see. ¿Quién le preguntamos? Josué Bernardo. Ay, Josué. Los de cámaras apagadas, porque no sé si están ahí todavía. Are you from? Aquí va la pregunta. Are you from California? Are you from California? No. Silvia, ¿cómo respondería? Are you from California? No. No, I'm. I am not perfect. Are you from California? No, I am not. No, I'm not. Douglas, are you from Consuma? Are you from Sonsonate? No, I am from Sonsonate. I am from La Unión. Ok, no, I am not. Y me dio la corrección. ¿Vieron cómo me corrigió? Muy bien. No, I am not. I am from Sonsonate. Ortila de Carmen, are you from San Salvador? Yes. Are you from Salvador? Yes. Ok, I'm from San Salvador. Originally. Me gustó esa respuesta. Ahí veo a Josué. Josué, is your first language Spanish? Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? Esta es la pregunta que les estoy haciendo. Is your first language? Yes, it is. Alex, are you from Peru? I don't know Peru. Where are you from? El Salvador. Ajá, ¿cómo es? No, I am not from Peru. I am from El Salvador. Great job. Muy bien. Ya ven, creo que se sienten más seguros viendo la respuesta, pero la idea es que me la grabe, que memorice. ¿Sí? Mayra, are you from California? No, I am not. I'm from El Salvador. El Salvador. Okay, interesting. Let me see, Maggie Álvarez. ¿Verdad que está por ahí, Maggie? Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? Diana, is your first language Spanish? Ahí está, Maggie. Gracias, Maggie, por activar su micrófono. Is your first language Spanish? La verdad que estoy todo, no me he separado, pero no nada. Pero chicos, hagamos una pausa entonces. Y cuando yo les pregunto, hay consultas, hay comentarios, y no me dicen, yo por eso continúo la clase. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no comprendo? ¿Qué necesito hacer? Preguntar. Consultemos. Teacher, ¿será que puede poner otro ejemplo? Sí, teacher, esta parte es la que no entiendo. Porque, miren, hay compañeros que sí es cierto, captan tal vez un poco más rápido, pero no por eso yo voy corriendo con los temas. Tenemos 2 horas. Las sesiones son para aclarar dudas. ¿Sí? Si yo no pregunto, pues me voy a quedar con el temor de no sé qué estoy haciendo, no sé para qué sirve esta estructura. Hagamos preguntas. A mí no me molesta que me hagan preguntas, que me detengan o que me hagan repetir la información. No, esa es mi meta. Mi meta es aclarar el tema y que usted se sienta seguro de lo que vamos haciendo. ¿Sí? Porque es un segundo idioma que vamos aprendiendo. No es fácil al inicio,
Pero no es imposible. Solo les digo, yo inicié también desde cero. Desde el más básico, desde el verbo to be, ahí inicié yo. Yo no recibí inglés antes de aprender en la universidad, imagínense. O sea, me fui directamente a aprenderlo desde cero. Así que ustedes también pueden. Lo que pasa es que yo ya lo practiqué por años, más de 15 años. Sí, así que no se sientan frustrados. Ustedes también pueden hacerlo. ¿Ok, chicos? Vale, no se preocupe, Maggie. Si hay alguna pregunta, hágala. ¿Sí? Para que tal vez su pregunta puede ser la misma que los compañeros. Y eso. Y gracias por el esfuerzo, Maggie, de estar en la clase también. Gracias, y disculpe, pero... No, no sé, no, no diga lo siento. Nunca se disculpen, chicos, por no entender. No, al contrario. Siéntanse motivados a preguntar. ¿Okay? Así es. Apenas es el módulo 1. Ya van a ver cuando vayan por el avanzado. Solo en inglés me van a hablar. Great job. ¿Verdad? Listen, hemos estado haciendo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Aquellas que respondo con sí y no. ¿Eres de El Salvador? Sí, yo soy. ¿Eres de Estados Unidos? No, no lo soy. ¿Es tu primer idioma español? Sí, sí lo es. ¿Es tu primer idioma inglés? No, no es. Así como en español sé responder eso, solo que lo hacemos en la estructura, pero en diferente idioma. Ok, here we go. Vamos a un tema tal vez un poco más fácil para ustedes. Listen. Tema número 2 que vamos a practicar es pronunciación. Pronunciation about what? ¿Qué creen que vamos a ver ahora? Pronunciation about numbers. Ajá, ¿de qué número practicábamos anteriormente? Numbers from 0 to 10. ¿Y para qué ocupaba estos números? ¿Para qué contexto? Telephone number. There you go. Para dar información de mi número. Telephone numbers. Vámonos entonces los que siguen del 11 to 103. ¿Y para qué me va a servir? ¿Con qué información lo voy a ocupar? To give information about age. Edad. Edad. ¿Y cómo consulto la edad en inglés? Hay una pregunta. How old are you? Así que cuando ya escuches esta pregunta, how old are you? La meta es saber responder correctamente. How old are you? Tome nota entonces de esta pregunta. How old are you? Es la pregunta que me sirve para consultar edad. Bien. ¿Cómo pregunto mi nombre? Hagamos el repaso desde la clase 1. What's your name? ¿Ya la sé responder? Sí, ya sé responderla. Pregunten el número de teléfono. What is your phone number? What is your phone number? No, pregunten de dónde es la persona. Where are you from? Ya la puedo responder, sí. Y tenemos esta, how old are you? Imagínense, toda es información personal. Name, phone number, the place where you were, in which you were born, and your age. Creo que aprendimos a preguntar el correo, ¿verdad? El correo también lo practicamos. Yes. What is your email address? Tú no tienes que borrar. Ahí está. Miren cuántas. Ya hemos acumulado 5 preguntas que ya saben responderlas. Here we go. Vámonos entonces a la práctica. What are we going to do? We are going to practice pronunciation. Esta parte es un poco más fácil. At least in pronunciation. ¿Saben que la pronunciación en inglés puede cambiar un poco al español?
por la intonation. Aquí hay un ejercicio práctico de la entonación. How do you say entonación in English? O la acentuación. Por ejemplo, hay palabras en español que las tildamos. Denme un ejemplo. ¿Qué se me ocurre? Colón. Colón. ¿Por qué es que la tengo que tildar? Por la entonación. ¿Para qué? Porque puede significar algo más, ¿verdad? Colón. 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 Ah, muy bien. ¿Sí? Por eso es que en español tenemos este gráfico. Lo podemos visualizar con una tilde. But in English, en inglés no hay tildes. ¿Cómo entonces sé a dónde es que sube? Entonación. Ajá, la entonación. Acá, fácil, porque sé que en la primera sílaba no es, sino hasta en la segunda, por la marquita, esa tilde. Pero en inglés, ¿qué pasa? ¿Cómo es que voy a identificar eso? La acentuación en inglés se llama stress. Stress. Acentuación, stress. Stress. No es estrés de estresado, que estoy, soy muy cansado. Stress es entonación. Stress. ¿Sí? Y nos da tres tips de pronunciación para cualquier palabra. Prestamos la atención y luego los analizamos. Here we go, class. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress. And we will learn how these rules are used to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress. And is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on... Okay, I don't know if you got it. Nos dio dos reglas simples de pronunciación. Number one, ahí la leen. ¿Qué dice por acá? One word. No pueden tener dos acentos. Una palabra, muy bien, solo tiene un acento. La palabra puede tener varias sílabas, pero esa palabra solo va a tener un acento. Lo mismo con el español, ¿verdad? Sí, the same. Y la regla número dos para pronunciar correctamente, solo usamos acento en vocales, no en consonantes. ¿Será que aplica igual para el español? Sí. ¿Verdad? Yes. Así que ahí están las reglas. Tengo ejemplos acá. Numbers. Numbers from 11 to 103. Y vamos a sacar unos números de acá. Vean este cuadrito que este es el que nos va a explicar en este momento. Here we go. Listen. Number two. We can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Okay, listen. Notice the stressed syllables. 13. 13. 14. 40. 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link
of the recording in our discussion forums. Right. Ya vamos a practicar entonces. Numbers from 11:30. No, from 11 to 103, I'm sorry. Vean este grupo de números, pero los vamos a dividir. Ahorita practiquemos pronunciation. Miren cómo se los dividí. At the beginning, I have a group of numbers from number 13 up to number 19. ¿Qué tienen en común estos? Del 13. Terminan todos en... Teen. Teen. Por eso es que a este grupo se le puede conocer también como los teen numbers. Teen. ¿Saben qué significa no. teen en inglés? Teen. Teen. Joven, adolescente. Joven, adolescente. Ah, ok, coincidencia, ¿verdad? Que terminan en teen, se les conoce como teen numbers. Teen. Esta, bueno, del 13 al 20, estas palabras, estos números, si se fijan, se dividen en dos sílabas, ¿verdad? El third, y luego teen. Four, teen. Then we have teen. Fifth, 16. Teen, six. 16. Teen. 17, 18, 19. Entonces la voz o la entonación va a subir en la segunda sílaba. 13, sube. 14, 15, el teen es el que sube. 16. 17, 18, 19. Perfecto. Luego tengo ejemplos del 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, de 10 en 10 hasta el 90. Todos estos números, ¿qué va a pasar con ellos? En la primera sílaba es donde vamos a hacer la mayor fuerza de voz. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Todo lo opuesto, ¿verdad? En esta es la segunda sílaba. En lo demás es en la primera sílaba que sube la entonación. Ok, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se va comprendiendo la entonación? Pronunciation. Yes. Ahora, tengo acá algunos que los marqué en color verde. I have 30, 40, 80. En 90. Escuchen la terminación 90. De la pronunciación. 30, 40, 80, 90. ¿A qué le suena? ¿Qué sonido final escuchan ustedes? 90. Sí, como que fuera eso, ¿verdad? Ri. O ri. Sí, ri. Rare, ri. Ri. 30, 40, 80, 90. Pero los que están en rojo, ¿será que suenan con ri? Sí, decimos los que están en rojo. Fifri. No, ¿qué decimos? Fif. Sixty. No, six. Seven. Ah, por eso es que se los marqué. Porque si es cierto que terminan todos en las mismas dos consonantes, pero la pronunciación es diferente. Sí. Hay unos que suenan como R, I, en español, RI. Sí. Y el otro suena como... Sí. 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 ¿Verdad? Sí. Así que los que están en rojito son los que suenan como T. 30, 40, 80, 90, 50, 60, 70. ¿Okay? Yeah. That's it. Y tengo los números del 100 en adelante. Acá necesitamos pronunciar esto correctamente. Al final suena. Hundred. No digamos hundred,
porque no es correcto. 100. 101. Ustedes deciden si agregarlo o no. 102, 103, 103. And that's it. Eso es con la pronunciación. ¿Cómo se escriben los números? Del 20. Y ese en 1. Ajá, dígame. Es nuevo. Okay. En 1. Ese. 100. Ese es un número. El I. I1, digamos, A, N, D. Ah, es. 100. Fíjense que es opción. Nuevo. No, es opcional. Se usa 101. Sí, es opcional. Siempre ha existido. Solo que creo que los hemos aprendido desde siempre, como 101, 102, 103. Corridos, sí. Normalmente. Ajá, así los aprendemos siempre de corridos, pero el end sí se aplica. Igual si decimos 201, 201, 306, 306. Es opcional, por eso se pone entre paréntesis. Pero podrían ustedes escucharlo, por eso es que se los presentamos. Con la escritura, vean, hay números, por ejemplo, 20, y luego le agregamos uno, 21, y se divide 21. Con un dash, con un guión. Caso excepcional, que si se fijan el 100, como es un solo número, no es 101, es solo 100, ahí esas dos palabras, no sé. Agrupan con un dash. Lo mismo con 101. Son tres palabras. Solo si tengo un número con dos, oigan bien, dos palabras, voy a dividir con un guión. Si ya son tres, una, dos. Tres no necesito hacerlo. Si son dos, sí. 21, 22, 23, y así. Eso es con la escritura, ¿verdad? Writing. Okay, let's practice pronunciation. Escuchen la pronunciación correcta de los números. Y sería ya casi de nuestros últimos ejercicios de ahora. Aquí está, en la plataforma puede ir y buscarlo. Easy. Here we go. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with. Vamos a dejar la conversación tal vez. Vámonos a los números. Here we go. Listen and repeat. Okay. 11. 11. 12. 11. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 20. 21. 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 80, 80, 90, 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
26 27 28 29 30 40 40 50 60 60 all right. 70 70 80 90 100 101 101 102 103. Okay. Números que nos cueste pronunciar o que no capte la pronunciación. Vamos, corrijamos eso ahorita. ¿Qué número me costó? El 30. ¿Verdad que siempre 30? El 30, es cierto. El 30 y el 30. Sorry. El 30. Y el 13, 13. Ajá. Saben, yo creo que lo hayamos complicado porque casi no ocupamos este, el TH. Yeah. Sí lo tenemos en español, como les decía, creo, en la clase anterior, pero no lo ocupamos. El TH, que es una T, y la H aquí sí suena. TH. Seri. Seri. La lengua se une entre mis dientes para generar este sonido. Seri. 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 Ajá, entonces hay números que lo va a llevar casi siempre el 3, 30 y 13. 33. Y el 30, que es Seri. Ahí están, tres números que necesitamos para aplicar. 3, 13, 30. Bien. Entonces, necesito a uno de los chicos, chicas de la clase para escuchar la pronunciación, ¿sí? ¿Quién representa a la clase? Para ver cómo vamos. Pues ahí mía, alguien dijo, mi teacher. ¿Ah? No se preocupe si tengo dudas en la pronunciación. Aquí nos ayudamos a corregir. Lo que están, yes. ¿Es lo que están en el cuadrito rojo? No, todos. Estos, todos estos. ¿Todos? Todos. Le voy a limpiar, vaya. Aquí está. Claro, vamos, Mayra. Okay. Mayra y luego Alex. Gracias, Alex. Mayra, no, Alex. ¿Para qué hablé, mis? Wow, come on. Gracias, Alex, digámosle. Gracias, Alex, por atreverse a participar. Thank you, Alex. Bueno, gracias, Mayra. Alex. Mayra nos va a salvar a las chicas y Alex a los chicos. Vamos, Mayra. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 10. Yes. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Amazing. Great job, Mayra. Eso, Mayra, digan. ¿Saben que hay aplauso virtuales? También ocupen ahí, chicos. Ya le vamos a dar un aplauso virtual. Great job. Siguiente, vamos. You can do it, Alex. Ahí está, gracias, Bernardo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56
Tinetti. One under, one true, one under and three. Ah, vale, vamos a corregir todo eso. Creo que el 9, escuché diferente. Otra vez el 19, Alex. Nineteen. Ah, hoy sí lo pronuncia bien. 19. ¿Y este? 19. 20. No, el 30. 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 Y el 90 también escuché algo diferente. ¿Cómo es el 30, Miss? 30. 30. ¿Cómo le hago para que entendamos? ¿Saben? ¿Han visto esta película? ¿Han visto a Thor? Thor. ¿Qué Thor si lo podemos pronunciar? Thor. Hagamos tal vez así. Sorry. Tal vez así. Sorry. Story. Story. No, Story. Story. Thor. 90, Alex, y clase, ¿cómo es el 90? 90. Aquí, acuérdense que la H sí suena, 100, que es como una J, 100. Ajá, es 100, and 1. 100, and 2. 100 and 3. Bien. Han sudado, la clase sudó ahora por los temas que venían. Don't worry. Ya ven que finalizamos con uno más fácil. ¿Qué pasó? Diga. Vamos empezando, Miss. ¿Verdad? Vamos empezando. Sí. ¿Saben que por eso es que les meto un poco de español? Ya después se van a acostumbrar mucho al English. Para que puedan pues, sentirse seguros. Fíjense que sí pasa, sí pasa. Pero ¿cómo me voy a acostumbrar al inglés si lo practico? Escuchen, los retos desde ya, cambie su configuración del teléfono a inglés. Todos los encabezados de redes sociales, palabritas que vean que sea en inglés. ¿Sí? Cuando lea en las películas, si se fijan en la plataforma, me ponen subtítulos. Prueben haciéndolo, ¿sí? Prueben haciéndolo, ¿ok? Para que ustedes puedan irse acostumbrando. Las canciones, sí. YouTube, miren, YouTube es tan, en serio, completo. Ahí puedo tener tanta práctica y de gratis y después de la clase. En la noche, si no tengo sueño, métase. Pregunte, teacher, ¿dónde es que puedo encontrar ayuda para practicar inglés? Descargue aplicaciones en el teléfono. Yo incluso uso, ¿saben cuál? Duolingo. ¿Qué nivel va? Duolingo. Ya lo descargaron. Es gratis. Sí, es gratis. Entonces, descárguelo, motívense. Fíjense que Duolingo es bien bonito, es interactivo. Le dan medallas si ustedes constantes por 7 días. Va ganando gemas, incluso puntos. Así que hágalo, es bien interactivo el inglés. ¿Quién ocupa Duolingo, Daisy? Le ayudamos. Daisy nos compartió una imagen, con esto finalizaríamos ya casi. Ahí era Daisy, no, I'm not. Es la forma corta de I y am. No se la va a aceptar en forma completa. Es I'm. I am. I am, forma corta. I am, ¿sí? Ahí está. Vaya, espero de que en esta clase igual me haya sentido motivado a continuar. Y lo mismo, vámonos ahorita. Ahorita tómense después de la clase unos 10 minutos. Ayer, si se fijan, nos tardamos como 10 minutos en completar la plataforma. Si no se acuerda, recuerde que en la grabación de la clase que está en YouTube, se la voy a compartir ahorita, la lista de reproducción de YouTube en el chat de WhatsApp, para que de ahí busque la clase, que era la clase 2. Y ahí vea las respuestas de nuestros ejercicios, ¿sí? Y si aún así necesito ayuda, hágalo. Ahí estamos en WhatsApp, listos para apoyarles. No solo la teacher, también mis compañeros y también uno de nuestros asesores de la academia. Solo voy a leer los nombres de aquellos que no estaban conectados al inicio de la sesión para que puedan
corroborar si es que ingresó o no a la sesión. ¿Listos? Vaya, vayan a WhatsApp, ahí ya les envié la lista de reproducción. Ahí están las clases anteriores y también las encuentran en la plataforma. ¿Sí? Thank you. Thanks, Ulises Adrián Cuellar. No vino el compañero, ayer sí estuvo presente. Daisy Marisela Mejía. Presente. Ahí está, le actualizamos su asistencia, gracias. Elmer Antonio Trinidad Alas. Presente. Ahí está Elmer. José Alexander Urbina García. Present, Miss. Ahí está Alex. María Magdalena Carranza Rosales. Present. Ahí está, qué bueno. Pablo Josué López Valles. Reina Margarita Álvarez Varillas. Presente. Ahí está, muy bien. Roxana Janet Solorzano Tutila. Presente. Aquí, ahí está, muy bien, excelente. Rubidia Patricia Argueta. También me hacía falta Mario Edgardo Alfaro Elías. Mario, yo creo que lo vimos, ¿verdad? Mario. Manuel de Jesús Granados Valencia. Sergio Ricardo Alfaro Elías. Y Rosa Idalia Juárez de Contreras. Vaya, ahí están. Tuvimos muy buena asistencia. Hoy fue mejor. Me mencionó, licenciada. Ayer Juan Francisco. A mí no me mencionó. Es que solo mencioné a los que no estaban presentes. Ajá, en la primera toma de asistencia. Los demás, su asistencia asegurada. Juan Francisco, ahí está también. María. Ok, gracias. Así que clase, gracias por el esfuerzo de unirse esta tarde. Vamos a ver cuándo. Mañana. Bye, me. Bye, bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Have a good afternoon. Thank you. Gracias por el esfuerzo. Nos vemos. Bye. 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 Yeah, chicos. Bye. 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 Descarga el bolingo. Bye. Goodbye. Goodbye. Bye. 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 Cuídense.